Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde la nueva escenografía. Tardó un poquito, pero valió la pena, ¿eh? ¡Qué pedazo de escenografía! Gracias, Cristian D'Amico, un abrazo grandote. Estuvo trabajando en todas las vacaciones. Mientras el resto disfrutaba, él estuvo preparando esta maravilla con la que nos estamos arropando hoy aquí, cubiertos por estas imágenes de estadio, de gente donde nos gusta estar. Tanto en la radio, donde ya llevamos 20 años juntos con Estadio 3, y por supuesto, con la televisión, con el programa, con Deportes, que hemos estado en los últimos tres mundiales, transmitiendo prácticamente en exclusiva para la ciudad de Rosario. Un gusto enorme estar presentándoles esta nueva escenografía. Nosotros somos los mismos de siempre, con alguna cana más, con años más, pero con las mismas ganas de siempre. Bendiciones para todos, un gusto estar en contacto con ustedes a partir de este momento en este nuevo escenario. Vamos a tener más o menos los mismos ingredientes de siempre, pero es lindo tener un nuevo escenario para desarrollarse, Claudio. Salimos a la cancha. Así es. ¿Cómo te va, Walter Hugo? Muy buenas noches para todos. Y bueno, muy contentos, decía Walter, el agradecimiento para toda la familia de Amico, para los amigos de Copy Express y para todos los que hacen posible este Deportes y, por supuesto, para todo el personal en todos sus estamentos aquí de Cablevisión, que realmente nos cobijan, nos cuidan, nos asesoran. Y el agradecimiento para todos ellos. Bueno, buen comienzo de la escenografía. Dos victorias con tela para cortar. Rosario Central encadenó su segundo triunfo al hilo. Nos estará Marcelo hablando de la justicia, del desarrollo y de lo que ha dejado el equipo del Chacho Caudet de cara al choque frente a Crucero del Norte, donde ya tenemos todo listo con LT3, vamos a estar viajando a Posadas en avión el día viernes y regresando el día domingo Iguazú-Rosario. No es poca cosa llegar hasta Rosario con lo desconectado que está nuestro aeropuerto. Pero evolucionó, involucionó Central, va encontrando su forma, la victoria y también lo que es el hecho de la página de violencia. Una vez más ocurrió algo, tanto va a alcántaro la fuente que le va a caer una sanción a Rosario Central. Yo sé que es antipático hablar de sanciones, pero si usted es un buen hincha de Rosario Central, me parece que el único idioma que pueden entender estos estúpidos, y no hablo de estamento social, porque hay de mucho dinero, de poco dinero, de mucha cultura, que se transforman, se enajenan en una cancha de fútbol. Me parece que el único idioma que entienden es el del castigo, porque estos tipos deben creer que son protagonistas y que ayudan al espectáculo y que amedrentan. Bueno, de eso no se trata el folclore del fútbol, ese no es el buen cotillón, y lamentablemente por uno o por diez, lo que fueron los hechos en los últimos partidos, la tiene que terminar pagando usted, que no hizo nada, y en definitiva el club. Pero no hay otra manera, porque si no, no entienden el idioma de por favor no lo hagas más. Y Newell's Old Boys, que logró ganar en La Feliz en un partido largamente esperado por toda la afición futbolera, de que Mar del Plata tenga un equipo en primera, y vamos a estar hablando también, porque tiene un equipo en primera, pero no sé si tiene un equipo de primera, porque lo de Aldo Civi fue paupérrimo, y esto incrementó aún más las dudas sobre el rendimiento de Newell's. Dos partidos, tres sistemas, lo vamos a estar hablando en la pizarra. Newell's no ha logrado jugar bien. De los 180 y pico minutos con adicionales incluidos, ni siquiera 10. Sumó tres puntos, eso es indudablemente bueno, pero vamos a hablar el porqué de un equipo que tiene buenas figuras, que tiene nombre, que tiene un entrenador de experiencia, aún no ha encontrado el rumbo. Newell's ganó con tanta justicia como es certero que jugó a casi nada, y esto profundizado por el efecto inflacionario de un rival que no dio ninguna valencia en lo mínimo para estar en primera, Aldo Civi hasta el momento, ni en lo físico, ni en lo psicológico, ni en lo táctico, ni en lo técnico. Newell le ganó por una jugada, y ese es el resumen. El equipo de Gallego encontró una jugada, está lejos de encontrar el juego. Y vamos a la cancha con Marcelo Lamberti, estrenando esta nueva escenografía. Te toca también salir a la cancha, Marcelo. Qué gusto. Qué gusto, Walter, Claudio, Tati, para toda la gente, por supuesto. Me hago eco un poco de las palabras que han tenido para la familia de Amico y en especial también para todos los que forman parte aquí de la gran familia de Cablevisión, que la verdad hemos estado en contacto durante todo el mes de enero.
Y siempre responden y lo hacen con buena onda, que es lo más importante. Bueno, el objeto contundente, que para mí fue un hielo, que termina por ahí tapando a lo mejor de lo que tendríamos que estar hablando. Era un fixture muy duro el que tenía Coudet, un técnico que debutaba. La victoria ante Racing, la victoria ante Tigre, no nos va a opacar el hecho de la sanción, el hecho de la violencia, la reiteración. No nos va a opacar que también vamos a hablar un poco de fútbol. Y también vamos a hablar de la joyita que tiene este Rosario Central. La historia lo indica, a lo largo de casi 100 años, cada vez que Central consigue algo o que tiene un jugador distinto de verdad, hay que sacarlo de las inferiores, y parece ser el caso de Servi. ¿Va a tocar o no va a tocar el equipo para enfrentar a Crucero del Norte? Transmisión del ET3, ya lo dijo Claudio, vamos a estar desde Posada, césped alto. El partido va a las 5 y 10 de la tarde. Se debe esperar una temperatura más o menos de 50, 60 grados. Y con el césped así, así que va a estar bueno. Bueno, hablaremos de todo esto y de la sanción también, por supuesto. Yo voy a explicar por qué para mí no van a ser 3 fechas. La explicación que yo voy a dar no es evidentemente sustentada en una cuestión científica, sino por ahí, a lo mejor en base a lo que tiene que ver con cómo se maneja la información en este tipo de casos. Pero bueno, todo esto lo estaremos charlando, como siempre, hasta las 22. Muy gustosos, muy contentos de estar otra vez. Hemos estado ya los martes anteriores, pero hoy es como que estamos en la casa nueva, si bien seguimos aquí en Cablevisión. Y es un gusto recibirlo también a Tati Poltroni. Anduvimos en los 3 primeros programas tratando de salvar la situación mientras esperábamos por esta escenografía. Lo que yo les decía, valió la pena. Realmente una escenografía fantástica, gracias a los amigos de Copia Express. Salimos a la cancha, Tati. Bueno, acá en el rincón, como cuando jugaba de win para tirar el centro. Estoy cerquita del córner. Las felicitaciones para todos. Muy, muy bonita, por cierto. Bueno, el primer triunfo de Newell's en el campeonato ante Aldo Civi en Mar del Plata, como contaba Claudio, de un plantel que regresó esa misma noche en micro, fue tema, que entrenó de madrugada y también esto fue tema, y que ha quedado licenciado en el día de hoy para continuar la semana mañana hacia el próximo partido, con un Bernardelo a disposición porque cumplió la fecha de sanción, con un Apachito Tevez en duda por la distensión muscular y con un Fattori casi descartado por el severo esguince de tobillo en lo que fue su debut con la casaca de Newell's ante Independiente. Posiblemente con algún cambio de sistema. Nuevamente vamos a estar transitando esta hora de información hacia Vélez. El Newell's va a cerrar la fecha 3 el lunes 21 a 10 en el Coloso y vamos a estar en la pantalla de Somos Rosario hasta las 10 de la noche informando de esto. Y los invitamos a festejar en Parrilla Argentina. Nosotros nos vamos a ir a festejar esta nueva escenografía con los amigos de Parrilla Argentina, allí en Arturo Illia, con la escenografía de siempre, pero con las carnes y el menú más espectacular que ustedes puedan imaginar. Vengan a Parrilla Argentina, si no la conoce, los invitamos. Está en un lugar fantástico. Arturo Illia, 1701-424-9122, el teléfono para las reservas. Señor director, mucho para ver, mucho para hablar, mucho para analizar. Tendremos la pizarra de Copia Express hoy para analizar a Newell's Old Boys con Claudio. Nos vamos a la primera pausa. El programa ya comenzó. Madera Samiano presenta su nuevo local. Placa centro maciza. Más espacio, más comodidad. Madera Samiano, San Martín 4027. Lisgard Multimarca. Goodyear, Pirelli, Kumho. Más tecnología, más servicios. Entre Ríos 3280. Más Pellegrini y Provincias Unidas. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Mandrake Hombres, un toque especial en tu presencia. Mandrake Hombres, Mendoza 3791.
En Taller Z resolvemos todos tus problemas. Reclamos a terceros ante todas las aseguradoras. Mecánica de choque, turnos en el día. Galvez 2548 y Garay 550. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. Anímate a soñar con los millones del Kini 6. Web Design Rosario son los especialistas para mejorar la imagen de tu empresa en la web. Consulta con especialistas. Llámalo a Gustavo. Web Design Rosario, te lo recomendamos. Tienda de mascotas Rincón de Aldea de Marcelo Calabrese. En la nueva esquina de Schweizer y Malavia, Fisherton. Qué agradable compartir los momentos, el sabor y la yerba que hace al mate mejor. Ojalá que sea la hoja. Americano Manón, Fernet Imperio, Hierro Quina Peretti y Pineral. ¡Qué línea media! El mejor sabor es de Licores Argentinos. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Soy Pacha 936. Chapelco Perimetral tiene cercos para tejido olímpico, para empresas, canchas de fútbol, cercos industriales, para piletas, para countries, alambres de púa de máxima seguridad. Chapelco Perimetral, llámalos al 156-19-4802. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. Sol de Fisherton, residencia para adultos mayores. Sol de Fisherton, Jorge Newbery 9454. Directo al Uruguay, viaje por EGA. Combinaciones al sur de Brasil, rápido, cómodo, seguro, puntual. Con un servicio de a bordo excelente. Y feliz viaje con EGA. Vamos el pato, vení bailando, compra mejor y más barato. Paseo de los Patos en su nuevo local, Uriburu y Presidente Roca. Vení bailando, compra mejor y más barato. Aquí estamos comenzando nuestro segundo bloque con la nueva escenografía de Deportres, disfrutando, como usted, como hace tantos años, de un rico mate con un buen sabor argentino, con yerba a la hoja, ojalá que sea la hoja. Molienda clasificada, envase de medio kilo. Con los amigos de Yerba La Hoja estamos disfrutando ya este segundo bloque que comenzamos hablándoles de Giorgi, recomendándoles, recordándoles que si ustedes tienen Ford, Giorgi es Ford en Rosario y es la única marca que tiene los servicios de mantenimiento programado cada 15.000 kilómetros. Reserve el turno al 0800-222-4467-44 con los amigos de Giorgi. Le mandamos un abrazo grande y gracias por estar un año más acompañándonos aquí en Deportres. Y por supuesto, el agradecimiento a la gente de Copy Express, que son los responsables de esto. Este es uno de los tantos trabajos que puede hacer Copy Express, esta magnífica escenografía. Y ahora con nuevo local en San Martín al 4800, sumándose al de San Martín 5159, Alberdi 599 y el Carrefour de Pueyrredón y Córdoba. Todas estas cosas que ustedes ven en la nueva escenografía son obra de los amigos de Copy Express y usted puede adosarle eso también a su negocio. Estamos hablando entonces ahora de Rosario Central. Bien, está claro que la persona que arrojó... para mí es un hielo lo que le han tirado. Sí, vamos a aclarar una cosa. Un hielo es indefenso si lo ves así, lo tomás en la mano. Arrojado de, hoy, de larga distancia, hoy, le provocó un corte. Hoy por la mañana, lo decía Claudio en el día de hoy con Cristian Lavallén y con Juárez. La prueba de que es un hielo... Que nunca es que apareció el objeto contundente. Claro, no, viste que nuevamente dice, acá está la piedra que si le tiraron. Si fuese el rollito, ya lo hubiesen mostrado. Acá lo voy a decir, la persona que tiró. Los que tiran en las canchas de fútbol argentino son un montón. Este acertó. Este tuvo puntería. Porque no es que tiró uno. Y además acertó en la cabeza, claro. Sí. Lo podría haber dado en el brazo, no pasa nada. A ver, en la cancha de Central, como en el 99% de los estadios de la República Argentina, no se tiran por partidos menos de 40, 50 objetos contundentes. Más. ¿Cuál fue lo que tuvo distinto? Que esta vez lo agarró justo en la cabeza. Entonces, y lo cortó. Cabeza.
Suena, suena antipático, porque en definitiva, uno, ¿qué es lo que quiere? Que tengan el menor perjuicio posible los clubes, que no sean sancionados. Ahora, para que Central tenga el menor perjuicio posible, tiene que ser sancionado ahora. Sí. Se entienda esto, porque si no pasa nada, va y le pega un martillazo a la vidriera del negocio de al lado y le regalan un chocolatín, lo va a volver a romper. Y además, agradecer el gesto de Alfaro, que tranquilamente podría haber dicho, no me siento bien, me voy. El partido se suspende y se agrava la situación. Hay varias cuestiones. Primero, es un hecho de... yo no sé, ni siquiera sé si fue sincero lo de Alfaro. Yo hubiera hecho lo mismo que Alfaro, porque el árbitro... Igual le salió mal el fair play, claro, porque terminó perdiendo el partido, pero el árbitro como autoridad no le puede preguntar ni a un jugador ni a un protagonista, che, no lo querés jugar, porque después se arma un lío, se pelea la gente con la policía, se rompen 10 autos y decís, esto fue culpa tuya que no quisiste jugar. Sí. No se puede lavar las manos el árbitro. Bueno, el árbitro el que debe decir, yo suspendo esto. Un día Castrilli... Le pasan la bomba al protagonista. Un día Castrilli, era en cancha central, creo, tiraron un pedazo de hormigón, así de concreto, lo tomó en sus manos y dijo, suspende el partido, porque tengo que esperar que le peguen a alguno, ustedes están locos, y lo suspendió. Varias cosas del árbitro, que fue muy malo el arbitraje, dicho sea de paso. La primera, él ya había advertido que si caía un elemento contundente al partido, lo suspendía. Como primer punto, no lo suspendió. La segunda, Central tuvo suerte, un árbitro como Castrilli te lo suspende y ni le pregunta. Cuando se acerca y ve que en Alfaro había... en verdad no estaba haciendo circo, lo habían cortado, lo suspende. Acá el tema es cuando vos decís un árbitro como Castrilli, hoy, de lo que tenemos en el arbitraje, ¿hay alguien que te lo pueda suspender al partido? No, ninguno. Porque si no son todos Ceballos, digamos. Bueno, a partir de acá, el hecho está, existió, lo cortaron. Bueno, ¿qué es lo que viene? La sanción que tiene que recibir Rosario Central, y mal que les pese, que se enoje el que se quiere enojar, pero evidentemente debe ser sancionado y va a ser sancionado. Alternativas de sanción que existen. ¿Vos decías algo de los tres partidos? Que no. Para mí no, yo te digo que decir. Alternativas de sanción que existe. Sacarlo del estadio. En Rosario es un problema porque tienen que ir a jugar a la cancha de peor. Te trae más lío. Es peor. Borralo. Inhabilitar una parte del estadio, en este caso sería la popular de Cordivio, la platea de Cordivio, que es de donde parte el elemento contundente. Es otro problema. ¿Por qué? Porque toda esa platea está abonada. ¿Dónde colocás a esa gente? Si está inhabilitado, se quedaron todos afuera. Y, claro, pero es muy injusto que te va a decir. El estadio también está abonado y no puede ir a ningún lado. Está bien, pero están pagando todos. El consuelo es no puedo ir yo y como no pueden ir los otros, los de Cordiola van a estar más contentos. Sí. O sea, el de Cordiola no va a poder ir. Suspendan la tribuna o suspendan el estadio. Está perfecto, pero... es menos complicado y tendría menos problema el club si suspenden todo el estadio, suspenden solo Cordiviola. Pues el tipo que está en Cordiviola es la otra punta. Marcelo, la variante de que no se suspenda el estadio y se juega a puertas cerradas. Bueno, esa es la tercera, que se juega a puertas cerradas, que a esta altura parece ser que la sanción viene por ese lado, más allá de la amonestación y las cuestiones económicas. Recordemos que Central ya tiene el estadio sancionado para el próximo encuentro internacional sin público, más $70,000 por el proyectil Orión. Sí, sumale al inconveniente con el partido con Lanús en el torneo local y sumale al inconveniente con los periodistas en el partido de Racing. Digamos, es que ya son unas cuantas cosas las que vienen. De hecho, si sumamos todo eso, como uno se pregunta cómo no lo sancionaron antes. La sanción va a partir de la policía de la provincia de Santa Fe y va a ser avalada por la Asociación del Fútbol Argentino. Cuando generalmente te dicen tres fechas, dos fechas, generalmente es una fecha. ¿Por qué? Porque me parece que se está especulando con el hecho. Me parece, a lo mejor son tres fechas y hasta no estaría mal. Te están diciendo tres, y después es una fecha ante Temperley y parece que la sacaste regalada. La dirigencia dirá que hizo buena gestión y todas, la policía de la provincia. Yo quiero aclarar una cuestión, que la dirigencia, hasta el momento que se tira el proyectil, no es responsable que un tipo tire el proyectil. O no puede ser responsable. O sea, vos organizás un recital de musical, ¿no? Uh-huh. Y un tipo agarra el celular, le parte la cabeza al guitarrista, o sea, va a tener que hacer un... Pero vos no lo propiciaste. Lo que sí, y es una cuestión en los clubes de Rosario, tienen que comenzar
Si ponen cámaras, porque la solución no es poner cámaras, que estén funcionando cuando pasan las cosas, porque ha pasado en los dos clubes que cada vez que pasa algo van a ver si las cámaras no estaban funcionando. Y hay una especie de protección del club, como que cuesta decir, como que es buchón, el club se entrega a un socio o a un hincha que hizo las cosas mal. Y establecer un orden. Yo sé que esto a lo mejor va en contra del espíritu popular exacerbado que se le quiere en Argentina el comportamiento en las tribunas. Una platea abonada es una persona en esa platea. Si no está esa persona en esa platea, no tiene que haber nadie. Bueno, Claudio, usted me dirá, ¿esto es imposible día, en el fútbol argentino? No. En cancha de Boca lo hemos visto. Bueno, lo que de pasa Macri el otro para día... acá, si Pautroni saca una platea y él no va, esa platea queda vacía. Y usted me dirá, ah, andate al Teatro Colón. No, esa platea queda vacía. Y si pasa algo en la platea de Pautroni, el responsable es él. Si va el, Claudio, el sobrino, pasa, el hermano. El otro día lo que pasa es lo siguiente. Aparentemente quien arroja el elemento contundente no es un plateísta. ¿Y cómo entró la platea? Pasa lo siguiente, 20 minutos antes, y lo informábamos en la transmisión, se cierran las puertas de ingreso a la Popular de Regata y a la Popular de Génova porque estaban repletas. La policía en ese momento ve que en la cola quedaban 2,000 o 3,000 personas. Había dos posibilidades, cerrar la puerta y decirle a los 2,000... No, tipos. Había una sola posibilidad. Si tenían Popular y la Popular estaba agotada, hasta ahí llegaron. Está bien, por una cuestión de seguridad siempre se lo hace entrar a la platea. Bueno, está muy mal. Está bien, eso fue lo que pasó. Yo no te digo que está bien, yo te digo que fue lo que pasó. ¿No ve que está, se está, y en este caso de la policía, una especie de gobierno pseudo populista en sus medidas? No. Lo porque que, el tipo que paga la platea, que paga la platea, paga para un entorno, una seguridad, y vos le metés un tipo... Ahí es donde empieza a caerle la responsabilidad a la comisión directiva. Ahí es donde empieza. ¿Por qué? Porque vos no podés hacer más socios ni darle derecho a más socios de la capacidad que vos tenés. Entonces, ¿qué es lo que van a tener que empezar a hacer? Cobra. Lo que se hizo en otra época. Es decir, hay 30,000 socios que pueden entrar, pero hay 22,000 populares. Retira el ticket. El jueves, lo que hace River. Lo que hace River hoy. Tenés que ir y retirar. Marcelo, hablemos. Vamos a hablar de fútbol. De fútbol, que se sale. Hubo una victoria. Arrancó perdiendo con gol en contra de Jaimar y después lo dio vuelta. Evidentemente es otro central. Terminó con dos menos, que se ha dicho poco, todo esto llevó a otra cosa, ¿no? Terminó con dos menos Tigre también, que eso ayudó. Sí, evidentemente estamos ante otro Rosario Central, que no tiene nada que ver con el de la etapa pasada, el de la etapa Russo. El tiempo dirá, recién van dos partidos, si esto será mejor, peor, igual. Lo que sí está claro que al menos en el arranque es mejor. De un central que tiene otra propuesta, que presiona, que juega, que al menos intenta otra cosa, que por momentos le sale y que por momentos no le sale. Del partido del otro día tuvo absolutamente todo. Me gustó mucho el arranque, cuando salió a presionarle, a sacarle la pelota. El partido después cae en una meseta. Es un rival siempre muy, pero muy complicado. Tigre tiene... Siempre varios... no, cuando lo dirigió Caña la última vez era un rival fácil. Sí, los equipos de Alfaro, mejor dicho. Hay tres o cuatro accidentes del partido que le son altamente favorables a Rosario Central. El primero es la rapidez con la que empata Niel a los dos minutos. El segundo accidente tiene que ver con las expulsiones, evidentemente. Se echaron solo los jugadores. Generada por el juego de Central. Se echaron solo. Exactamente. Y lo tercero, hay un mal arbitraje. El mal arbitraje, esta vez, muchas veces, y anoten este, porque después seguramente en 30 partidos alguno te va a perjudicar, en esta te benefició. Si Tigre le hubiera hecho el segundo gol a Central, como se lo hizo Central a Tigre, hoy estábamos con un lío fantástico. El segundo gol está... Cuando parte la pelota de Colman al área, había cuatro fuera de juego. Para tener en cuenta... ¿Lo destacable es Servi? El distinto, la joyita, es Servi. Delgado le falta todavía, le falta un mes de pretemporada para mí, un mes de trabajo. Volvió físico. A Central, Marcelo, vamos a poner así. Volvió a Central. Central ganó, está puntero y Delgado es un actor de reparto. Todavía lo cual es un bueno actor de esto. Reparto. Lo cual es bueno Habla porque bien tiene del para equipo. Crecer. Habla bien tiene del para equipo. Crecer. Pasan tres cosas. Primero, que no está bien físicamente. Segundo, que Delgado no conoce al equipo. Y lo tercero, que el equipo no lo conoce a él. Y Coudet me parece que hizo una lectura rápida. Delgado ya no está, o al menos por estos días, para arrancar de atrás, se lo comen. Sí demostró que pisando el área o merodeando el área, sigue teniendo, por supuesto, ese toque de jerarquía. Una buena de Coudet,
me enteré, me dijo usted, va, que va a entrenar con el césped alto en una cancha. Y claro. Toda la semana. Para después no quejarse si está el césped alto en Crucero del Norte. ¿Eh? Entrenar con césped está alto. Está muy alto el césped en Crucero del Norte, y, no se ve, está para a ver, ¿eh? Central tiene cosas para mejorar, pero está lejos de ser el superequipo. Uh-huh. Y está lejos también de no saber a qué juega. Yo sé a qué juega Central. ¿Le sale bien o le sale mal? Sí, señor. Pero se sabe a lo que juega Central y ese es un punto alto, sobre todo construyéndolo con 6 sobre 6. Ahora quiero hablar de fútbol, pero ligado contigo, ligado a vos. Te quiero hablar de la Liga Amateur, Liga Amigos Amateur Rosario. Vamos con la placa. Por Avenida Ricardo Alfonsín, en el kilómetro 1 de Ruta 34 y a 2 minutos de circunvalación. Contactanos en www.amigosamater.com o al 156-362-809 o en Facebook Amigos Amateur. Liga Amigos Amateur Rosario te está esperando. Nos vamos a la pausa cuando volvamos aquí en vivo en Cablevisión en Deportes, estrenando escenografía. Estamos hablando de Newell's Old Boys. Etiqueta Borsellino Impresos. En cualquier volumen y plazo de demanda, Borsellino cumple. Rosarpin, pinceles y rodillos te espera en su nueva dirección. En el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. ¿Qué planes tenés para tu vida? Demi Salud te ofrece cobertura médica integral con planes de alta calidad a costos accesibles. Demi también en departamentos San Martín, Belgrano y Caseros. 0800-777-3364. Rodicio en Buenos Aires, dos excelentes lugares para comer una comida de extraordinaria calidad. Platos fríos, una mesa realmente completísima y las mejores carnes de la Argentina. Puerto Madero y en Costanera Norte, Rodicio te espera. Kit completo de seguridad de 4 entradas. 4 cámaras de 23 LEDs con visión nocturna. Gabé, División Seguridad, Sarmiento y 27, Rosario. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata 437-2539. El juego está por demás. Autotech de Cataldo y José Blando, diagnóstico computarizado, vehículos nacionales e importados en San Lorenzo 2546, con la mejor tecnología a tu disposición. Las obleas Supay son las más ricas en sus tres sabores, clásico, frutilla y limón. Otra delicia de Alacor, Sociedad Anónima. Pedila en tu kiosco amigo. Obleas Supay. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4500, estación de servicio Shell Santa Rosa, la casa de repuestos más surtida de la zona sur. Vale la pena ir hasta Ovidio Lagos al 4502 Shell Santa Rosa. Muy bien, les recordamos que Giorgi es Ford en Rosario y en San Nicolás. La garantía de recorrer todos los caminos que quieras con Ford. La única marca con los servicios de mantenimiento programado cada 15.000 kilómetros. Realiza todos los servicios en Giorgi y conserva la garantía de fábrica que asegura el rendimiento óptimo de tu Ford. Giorgi es Ford en Rosario y en San Nicolás. Y nos vamos ahora a presentar a Claudio Giglioni, que está en nuestra pizarra, la pizarra de los amigos de Copy Express. Vamos con él para el análisis de Newell's Old Boys. Muy bien, y decíamos que Newell's jugó dos partidos y ya usó tres sistemas.
En el fútbol argentino se dan estas cosas. A veces hay planteles que juegan 78 partidos con un solo sistema y no lo cambian ni cuando amerita. Y ahora Newell's ya tuvo tres sistemas. En realidad no es que está probando, sino es que está buscando alguno que funcione. Vamos a ir al primer sistema. El primer sistema, Tati, fue 4-3-3. Sí. Con Independiente los 90 minutos, sí, el sistema más allá de los cambios nominales. Exactamente. Esto fue igual a lo que hacía Martino desde lo táctico, a lo que hizo Berti, a lo que hizo Rayo. Los dos volantes interiores, Villalba, Bernardelo, Figueroa y los tres delanteros, Tevez, Escoco y Maxi. Y Maxi Rodríguez. ¿Por qué no funcionó este sistema? Porque no funcionan los dos marcadores de punta. Ni Casco ni Cáceres se suman como hacían en el esquema de Martino. Y esto hizo que Newell's perdiera cuantitativamente en la mitad de la cancha, quedaba un equipo largo, transformó a los tres delanteros en espectadores, de lujo. Ni uno se puede dar el lujo, valga la redundancia, de que Maxi Rodríguez quede como espectador. Al no funcionar los marcadores de punta, al no funcionar el pase de Villalba y al no funcionar el pase de Bernardelo, Newell quedó partido en dos para la generación. Y lo que es peor, lo vieron frente a Independiente. Una aberración táctica de parar en línea a los dos mediocampistas centrales hizo que Mancuello y quien sea tirara la pelota hacia adelante y quedaran siempre en mano a mano. Era cierto, Tati, que había que cambiar este sistema. Y ahí fuimos al Dosivi. Sí, 3-6-1. Recordemos que no jugó Nehuen Paz porque jugó Víctor López. Y que, bueno, además Bernardelo fue expulsado, entró Orsán, y que no jugó Tevez por la lesión, ingresó Alexis Castro. Así, Claudio, se paró Newell's el primer tiempo con Aldosivi, porque después en el entretiempo el Tolo charla. Después vamos a ir al otro sistema. Sí. Entonces estamos, línea de tres, una línea de cuatro volantes defensivos y mixtos, dos volantes ofensivos y un delantero. Este cambio estuvo bien hecho. ¿Por qué? Porque fue atacar el problema, el foco infeccioso, que era perder cuantitativamente la mitad de la cancha. ¿Por qué estuvo condenado a fracasar? E insisto, el techo está rajado, no se llovió, al no llover, no goteó. Primero, ni el trabajo de Orsán ni el de Casco en el primer tiempo jugaron de laterales volantes. Eso hizo que quedaran expuestos los tres defensores. De hecho, en los últimos 15 minutos de la primera etapa, Cáceres tuvo muchísimos problemas por aquí porque no le marcaba a nadie. Después, en la generación, Newell fue vertical en los primeros minutos frente a una defensa que defendió muy mal y tuvo un par de chances. Pero se diluyó porque no tuvo entramado ni volumen de juego. Y lo que fue peor fue, en los últimos minutos de esa etapa, Orsán vino a jugar acá, una especie de falso marcador de punta pasó a ser Casco, y Castro se paró en esta posición. Newell quedó parado así y por eso, con otro equipo hubiera perdido el partido, dejó todo esto liberado. Este sistema fracasó porque al ser lento los centrales y no jugar bien de lateral volante, sobre todo Orsán, estaba condenado a fracasar. Y entonces mete la mano otra vez, Tati, sí, en lo que es el planteo para la segunda etapa, reconstituye la línea de cuatro, se para. Sí, Casco vuelve a jugar de lateral Casco izquierdo. Casco vuelve a jugar de lateral, va Maxi Rodríguez con Escoco arriba y se queda con Orsán como doble 5. Y Figueroa va de 8. Figueroa va de 8 y Castro viene aquí. Entonces Newley quedó 4-4-2. Este sistema funcionó. Como sistema no funcionó tampoco, porque Newell hace un gol de contra en una gran jugada de Figueroa con Maxi Rodríguez. Pero después desempolvó, como si fuera en la época de Caruso, el viejo Caruso ilustrado, terminó achicando hacia atrás con un solo punta como Escoco y terminó jugando en esta posición. En esta posición en donde el equipo fue ultradefensivo, sonó exagerado para defenderlo frente al Dosivi, pero terminó ganando. Un 4-4-2 que no lo pudimos medir en ofensiva y sí lo medimos achicando para atrás. Esto fue lo que lució más sólido. Ahora creo que Newell's, con Maxi Rodríguez, con La Fiera, la vuelta de Tevez, no está para pararse 4-4-2 en defensa. En definitiva, 4-3-3 no funciona porque con el nivel de Casco y de Cáceres no estuvo. El 3-6-1 no funciona porque los tres centrales son lentos y Orsán no sabe jugar de lateral volante y Casco está jugando mal. Y este 4-4-2 nos falta ver otra versión porque en el achique hacia atrás frente al Dosivi alcanzó el borde de la
de la costa con las uñas para no ahogarse, metiéndose atrás. Nos falta ver la versión ofensiva, o sea que, en definitiva, dos partidos, tres sistemas, Newell's debe seguir buscando. Una pregunta, Claudio. El nivel de Cáceres y de Casco, que fue tan importante en el esquema de Martino, ¿depende de ellos o es un problema del técnico táctico o de los entrenadores que han pasado que no los querían aprovechar o que no los usaban en sus condiciones naturales? No, es de ellos. Es un problema individual. ¿De rendimiento individual? Sí, sí, porque de hecho en el primer sistema a Gallego le pide lo mismo que le habían pedido que le había pedido Martino. La sensación es que el control remoto de los dos muchachos lo tiene Martino, ¿no? Sí, que tiene el control remoto de eso, de tanto de Cáceres como de Casco. Lo que yo veo de Newell's y que me parece que por estas horas es el gran desafío de Tolo Gallego, es, por un lado tiene, para mí, uno de los tres mejores jugadores del campeonato, que es Maxi Rodríguez. Sí. Lo tiene a Figueroa, que está bien, y tiene a Tevez, que es la gran promesa, o una de las cinco promesas que tiene el fútbol argentino. ¿Querés ponerla entre las cinco? Ponerla entre las cinco. ¿Cómo haces para sacar el mayor rédito de estos tres jugadores atendiendo a que tenés tantos problemas atrás? Es decir, está muy descompensado porque en el mismo equipo tenés que tratar de sacarle provecho a la Fiera, sacarle provecho a Tevez, sacarle problema a Figueroa y paralelamente cuando te atacan sin la pelota... es como que haces agua por todos lados, estás buscando, estás tratando de tapar. Claudio explicaban con voto a voz todos los esquemas que se prueban porque no le encuentra la vuelta cuando hacia no tiene la Vélez pelota. Va a volver Bernardelo, que ya está a disposición, cumplió la fecha de sanción. Tevez podría llegar, para mí Fattori no llega. Y no descarto que vuelva a cambiar el sistema, principalmente por el rival. ¿Sabés qué es lo preocupante? Y por ahí es un tirón de orejas a los jugadores que venían de abajo, a los que lo formaron, que es desde que se fue Mateo. Newell's tiene un mal retroceso. Han probado con todos, hasta ha vuelto Bernardelo y todo. Cierto. Y ahora la sensación, si vos me preguntás a mí, ¿cuál es la forma más rápida de ordenar a Newell's defensivamente? Y eso que el otro día, insisto, jugó con Alcibi, un techo rajado en un clima seco, digamos, ¿no? Es que vuelva Mateo otra vez. Está haciendo mini pretemporada. Va, en algún momento va a jugar. Pero no creo que sea Vélez el partido. Ojalá, por el bueno, pero y hay otra cosa que también vamos a decir. La edad de Mateo. ¿Y el tiempo de inactividad? Sí, ¿Cómo va a volver el ritmo? Porque tampoco nos vamos a pensar... ¿Cómo va a volver? Yo no me olvido que este es el mismo Mateo que sin ritmo en Gimnasia de Jujuy parecía que estaba más cerca de retirarse que de jugar. Hace un montón de años. Ojalá que nos equivoquemos, pero Mateo no alcanza con que practique al lado de sus compañeros. Lo de Mateo va a ser eso y va a ser minutos y minutos ahora, de fútbol. En este torneo de 30 equipos, donde hay 30 equipos en primera división, y vamos a contar dentro de 4 o 5 fechas cuántos son de primera en cuanto al nivel. Claro. Lo bueno es que Newell le ganó al Dosivi. Sí. Lo preocupante, como un tester, como una medida, como una mensura, es que le ganó con una jugada, ni siquiera con 10 minutos de juego. Y lo bueno es que lo reconoció la Fiera Rodríguez, que Gallego a medias también, nadie está obligado a declarar en su contra, pero Newell va a tener que mejorar... Y mucho, para no depender de una jugada. Porque pueden venir equipos un poquito mejor formados que Aldo Sibio, donde juega el Pepe San y el payaso Luguercio, en realidad hacen una cuestión de caridad para todos los amantes del fútbol que seguimos entrando a una cancha, que nos sentimos lentos y los vemos jugar a ellos y agarramos fuerza, ¿viste? O sea. Bueno, extra juego fue tema al regreso de Newell's. Terminó el partido, subieron al micro, le dieron una vianda y viajaron toda la noche. Se entrenaron de madrugada casi cuando amanecía. Y bueno, la crítica fue principalmente de los hinchas por el viaje largo, por el micro, por las 10 horas con un jugador que jugó infiltrado como Maxi, por ese golpe en el partido con Independiente. Nosotros tuvimos otra suerte, pudimos volar. De igual forma, el tema de las combinaciones y demás. No, pero hoy salvo Buenos Aires, Córdoba, después bueno, Junín, Santa Fe, si te toca. Salvo que saques un charter, estamos hablando de 200.000 dólares. No, cuestan menos. No, las dos palomitas cuestan mucho menos. Las que saca Central ahora para ir a Crucero del Norte, no cuesta más de 40 y pico. Cuando Newell se viajó por Copa Libertadores en charter, ese era el número. Claro, bueno, pero distancia. Sí, no, pero Venezuela. Sí, pero Newell fue. No digo Barquisimeto, digo cuando fue a. Mirá, el viaje a Posadas de Central, las dos famosas palomitas que tienen capacidad para 16, 18, cada una de ellas, que viaja al plantel completo, con utilería, todo, en total no superan los 40 y pico mil de dólares. No.
Ese es el costo. Aquí hay una cuestión hablando con los que saben, ¿no? Te podés volver por tierra, pero tenés que ir a descansar unas horas y después subirte al colectivo. Horizontalizar el cuerpo, porque el que termina con una contractura, con un golpe, o sea, viene sentado en un micro. Pero bueno, una victoria, como decía, y con esto voy cerrando, Newell's está buscando su ruta. No hay nada mejor en el GPS que poner victoria para encontrarla. A partir de la victoria debe encontrarla. Ahora, está lejísimo de la mínima que puede dar este equipo por los jugadores que tiene. Muy bien, nos vamos a la pausa, ¿eh? Estamos mostrando la nueva escenografía, estamos chochos con la nueva escenografía, con los amigos de Copy Express. Un abrazo grande, por supuesto, a Facundo y a toda la gente de Grupo 3 de Turismo, que son nuestros transportadores oficiales y que nos han permitido, a los integrantes de Estadio 3, estar allí en La Feliz y volver cómodos y más tranquilos. Y por supuesto, nos van a seguir transportando a los distintos destinos que tenemos en el campeonato, que hay que viajar bastante. Ya el próximo fin de semana nos vamos con los amigos de Grupo 3 a Posadas. Bien, nos estamos yendo para la pausa, recomendándole a los amigos de Parrilla Argentina, para comer buena carne. No solamente asado, hay cocina internacional de excelentísimo nivel. Pidan la carta y disfruten, porque Parrilla Argentina, que tiene una excelente carne de primerísimo nivel, también tiene otras delicias. Arturo Ilia, 1701-424-9122, es el teléfono para las reservas, y buen provecho, disfrútenlo. Ya volvemos. Rosarpin, pinceles y rodillos te espera en su nueva dirección. En el Parque Industrial Metropolitano de Pérez. Teléfono 526-3820. Rosarpin te da todas las manos que quieras. Triagro Césped y Riegos, distribuidor oficial Hunter Irrigation y semillas de césped Picasso, proveedor de semillas, fertilizantes, agroquímicos y riegos para campos deportivos, parques y jardines. Triagro Césped y Riego, Avenida Perón, 6445. Tienda de mascotas Rincón de Aldea de Marcelo Calabrese, en la nueva esquina de Schweizer y Malavia, Fisherton. La imaginación tiene un lugar. Mandrake, lo que todo hombre quiere tener. Elegancia al alcance de todos. Mandrake Hombres. Mendoza 3791. Casamientos, cumpleaños, despedidas, catering gourmet y todo resuelto. Suipacha 936, Sol de Fisherton. Residencia para adultos mayores. Sol de Fisherton, Jorge Newbery 9454. Deportes. Deportes. Muy bien, vamos a nuestro pequeño bloque informativo presentando la información de Newell's Old Boys. Y lo hacemos con los amigos de Liga Amigos Amateur de Rosario. Por Avenida Ricardo Alfonsín, en el kilómetro 1 de la ruta 34 y a 2 minutos de Circunvalación. Contactanos en www.amigosamateur.com o al 156-362-809. Liga Amigos Amateur Rosario. Te esperamos para que disfrutes vos también de lo lindo que es jugar al fútbol. Y lo presentamos a este pequeño bloque informativo a Marcelo Lamberto. Bien, perfecto. Para hablarte de Rosario Central, que va a estar viajando el día viernes en vuelo charter, como decíamos, hacia Posadas, partidos 5 y 10 de la tarde. Está bien, lo que hizo la gente Crucero del Norte, el argumento que tiene es el tema de la iluminación. Marcelo, como es mala la iluminación. Ya fuimos con Central, sí, a Crucero. Y dos veces. Eso está en una península que se formó después de Yacyretá en una inundación artificial por la represa. Ahí hicieron casas quintas, arboledas. Cuando vos salís de la ruta, yendo como para Apóstoles, las arboledas, por ahí tenés 400 metros de la nada, después hay otra casa quinta,
Ahí no se puede jugar de noche. No. Han jugado de noche. No. No se puede jugar. Y aparte la ilusión. Debería haber sido habilitado eso. Sí, más allá de que no tiene, no hay público visitante, es engorroso. Si llueve, te la debo para salir. La, no, bueno, la otra vez se suspendió por lluvia, por casi lluvia. No podemos salir. Bueno, la otra vez la suspensión esa. Bueno, Césped Alto, partido que va a 5:10 de la tarde. A Coudet lo que más le preocupa de este equipo de Central es la última línea. Habrá que esperar la práctica de mañana fundamentalmente, pero está más cerca de no tocarla que de tocarla. Y de la última línea le preocupa mucho Elías, el Nene Gómez. Lo que pasa es que lo de Villagra viene lenteja, viene bastante lento. Están faltando 2 o 3 semanas todavía. Aparentemente se va a tratar de acelerar para que pueda llegar antes. Estamos presentando ahora a Tati Poltroni con este breve informe de Ñuls y los amigos de Copy Express que nos esperan en su nuevo local de San Martín al 4800. En San Martín 5159, en el Verde 599 y en el Carrefour de Pueyrredón y Córdoba. Vamos con Ñuls. Bien, la buena noticia en el arranque de la semana será esta última, la de Ponce, trabajando de manera diferenciada. Ya hacia Crucero del Norte, posiblemente está a disposición del Tolo Gallego. Se espera la programación de esa, la cuarta fecha. Recuerden los hinchas que Newell's, bueno, por este fixture, va a jugar 2 partidos en el Coloso. Será el de Vélez por la tercera fecha y después vuelve a jugar en el Coloso por la cuarta. Con Vélez va el día lunes, cierran la fecha, juegan 21-10. Hay que, solo resta, saber quién será el árbitro para ese juego. Nos vamos a nuestra última pausa. Volvemos. Etiqueta Borsellino Impresos. En cualquier volumen y plazo de demanda, Borsellino cumple. Compra, venta, alquileres, Cosa Propiedades, casas, departamentos, terrenos, Cosa Propiedades, Rioja 1956. El Emporio de la Zapatilla está por toda la ciudad. Con las mejores marcas, los mejores precios. Dale, acércate a cualquiera de las sucursales del Emporio de la Zapatilla y ganá vos también. RSG Accesorios, equipamientos para 4x4, rotulaciones completas de taxis, audio polarizados, Ceballos y Caferata 437-2539. Centro Cirugía Plástica Oroño. Depilación definitiva, tratamiento contra la celulitis, arrugas faciales, modelación corporal. Boulevard Oroño 718, esquina Santa Fe. En negocios inmobiliarios, lo más importante es el respaldo. Giacomo Propiedades, Moreno 311, 425, 2262. ¿Pensó en cuidar su salud? Temi Salud, 50 años a su servicio. La mejor opción en cobertura médica integral. Todos los sanatorios y clínicas más importantes de Rosario. Consulte al 0800-777-3364. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Deportes. Deportes. Muy bien, nos estamos yendo. Esta es nuestra última participación por el programa, sí, de hoy. Señor. Marcelo, los saludos. Exactamente, los saludos habituales en esta vuelta. No... Para Cristian D'Amico. Empecemos con Cristian D'Amico. Y los amigos de Copia Express. Para Cristian D'Amico. En 2015 lo voy a decir yo primero. Vamos a un piedra, papel y tijera. No. Un saludo muy grande para el doctor Orlando D'Alpino. Pero... Para los doctores, yo le saqué ese derecho el 18 de diciembre a usted. Para sí, el doctor Roberto Parodi, para el doctor José Luis Amerizo, para Mandrake, para Mandrake y Luciano, que está siempre ven el programa, y bueno, y para toda mi familia en Villa Constitución, que lo mira que siempre, lo toda la familia de mi mamá, para toda la familia Forlese. ¿Sí? Usted sabe que yo soy Forlese de apellido. Perfecto. Para la familia de Aro, como siempre, el saludo para ellos, para el Pipí, para Rodolfo,
para Juan Matías, el Petiso. Me dice que hace mucho que no lo vas a visitar. En la cancha a veces me cruzo. ¿Lo ves ahí? Sí. Bueno, el saludo para Juancito. Tendría Matías que ir a verlo. Sí, el saludo para él, como siempre. Para Ricardo Rodríguez y los buenos amigos de RCG. Para Esteban Impalari, para Cintia, para la gente de Yerba La Hoja. Para Eduardo Peña de Emerger, la verdad, nos han alcanzado un feature espectacular. Es como una tarjeta de crédito. Ahí tenés todos los partidos. Así que el saludo muy, pero muy grande para ellos. Para la gente de Grupo Mor, como siempre. Y bueno, para mi amigo bueno, el doctor Orlando Dalpino. Así el saludo. Por duplicado. Así, está bien. Yo no lo saludo más, Dalpino. Pero claro, pero vos lo saludás. Tiene que ser muy, con, claro, con acting. Con acting, ¿o no? Da igual. ¿Y Tati? No, hoy no tengo saludos. Ah, ese vino renegado, Tati. Bueno, yo ya le dije al amigo Cristian D'Amico y a toda la gente de Copy Express que se han hecho esta fantástica escenografía. Muchísimas gracias. Para ello, para los amigos de Grupo 3 de Turismo, nuestros transportadores oficiales, este año vamos a trabajar bastante con sí, Grupo 3. Y esperemos que levante un poco el nivel del fútbol argentino. Se han transformado, hay algunos cotejos, esto se sabía. Van a emparejar para abajo, La sobreoferta disminuye el interés. Se están jugando partidos que la gente ni siquiera los quiere ver. No. Después se va a ir, nos tenemos que acostumbrar, tenemos que ir entrando en la situación. ¿Cuántas fechas tuvieron que pasar para que se dé lo que todos sabíamos? Dos. Sí. Hay equipos que están muy lejos. Sí, hay equipos que están muy lejos. Pero bueno, por los partidos. Los próximos rivales son. Acá tenés que sacar puntos. Llegar a la Copa América con puntos. Y bueno, Central los ha sacado todos y Newell sacó puntos. Y bueno, hemos explicado. Bien. Tienen que mejorar los dos. Prendemos excelente la escenografía. Estamos todos muy contentos. Gracias a todos. Un abrazo grande, bendiciones para todos.